infancia lo que más tiene presente uno es lo malo que te sucede. Si yo me caía o algo, ¡pam! Usted no tiene por qué llorar, hijo de la gran madre. Ya no puede llorar. El hombre es el que manda, el hombre es el que golpea. Mi papá, o sea, tenía como que algo en contra mío, no sé qué había con lo que su papá le había hecho a él y que él lo estaba haciéndomelo a mí. Yo tenía un temor hacia él muy grande, el cual en lo que yo fui creciendo fui llevando de temor a odio. Miré morir muchos de mis compañeros. Ver a alguien que se le está yendo la vida es algo duro. Te toma la mano y en ese momento no pensás en nada, o sea, pensás en que te puede pasar a vos. Y solo pensás en venganza, en hacer más daño. Y lo que no determinamos es que el daño te lo estás haciendo vos mismo. A mí me enseñaron que yo tenía que lavar, cocinar y cuando llegara por una edad que tal vez tuviera mi compañero, yo le tenía que servir como obligación, pues. Todo me tocaba a mí. Como yo era la mujer, yo tenía que hacer lo que él decía, limpia aquí, tate aquí y nada más, porque incluso hasta ni a trabajar le gustaba que yo trabajara. Vos vas a ver a los chavalos, me decía. Y yo trabajo y más que suficiente. Y yo me sentía mal. Vivíamos una vida autoritaria, que lo que él decía y nada más. Y entonces de ahí pues, yo miraba que él tenía dominio sobre mí y yo me sentía impotente en no hacer nada, porque no tenía a dónde ocurrir, no tenía consejo, no tenía apoyo de nadie, entonces me sentía frustrada, me sentía con un callejón sin salida. Yo decía, este hombre a mí algún día me va a matar. Estaba lavando yo aquí en mi hogar y estaba mi abuelita y mi mamá y vinieron Ibe y Pilar y María José, ella en una camioneta y se parquearon en la esquina y ellos venían platicando con jóvenes que estaban en las pandillas y incluso ellas vinieron aquí preguntando si había algún joven que estaba metido en pandillas, que ellas eran del CEPREV, Centro de Prevención de la Violencia, y que sí buscaban a los jóvenes, los que estaban metidos en las pandillas, para ayudarles, darles apoyo. Vienen, te plantean, miren muchachos, nosotros pertenecemos a CEPREV, somos una ONG y toda la palabrería. Así lo tomás. Entonces, vienen ellas, nos invitan a talleres y cosas así. En los primeros días que ellas estuvieron llegando, pues yo no les ponía mucho menos. Yo les decía que nah, eso era basura lo que ellas decían, que de lo que hablaban, no, nah, ¿qué vamos a...? ¿Y quién va a querer cambiar? tan locas estas, no, para nada. O si no, yo usaba la droga, bueno, delante de ellas vendía para que ellas, o sea, uy, mira, entonces sintieran temor. Cuando ellas se iban, yo les dije, venga a verles. ¿Qué fue? Me preguntaron, mírele, es que yo vivo violencia en mi hogar, con mi pareja, mi hijo también, dijo, ¿cómo hago? Entonces me dice, nosotros estamos montando 3 días de talleres y estamos invitando. Queremos invitarte a un... Entonces lo único que yo le dije, bueno, aquí tengo la puerta para cambiar mi vida. Lo que a mi vida hace, digamos, como darle un espacio, aquí a ver qué vaina es esta, o sea, es el momento en el cual ves aquel amor y aquel empeño que con el cual ellas nos miraban y nos trataban, y ver que estas personas que no sabes quiénes son y que te están brindando amor y que obviamente quieren que cambies para un bien, entonces vos venís diciendo, ve, estas monas como que quieren algo bueno. Sucede en esta familia desde que estamos pequeños, se nos está atacando el ser. A través de su experiencia en las comunidades, el CEPREV ha desarrollado una metodología de trabajo que educa en el conocimiento de las causas y consecuencias de la violencia, impulsando cambios a nivel individual y colectivo. En 16 años ha logrado reducir la tasa de homicidios en un 37%, la tasa de heridos en un 67%, y ha contribuido a desarticular 125 pandillas en 38 barrios de Managua. En el primer día que yo fui al taller, yo me acuerdo que yo lloré, porque todo lo que decían, yo decía, todo eso lo que están diciendo, todo eso lo estoy viviendo, decía yo. Justificamos la violencia en la familia autoritaria, ¿verdad? Porque ese es el arma del que tiene el poder en la familia. En este caso, ¿verdad? El papá o la mamá o el tutor que está con ustedes, ¿verdad? El abuelito o la abuelita. Lo que era la familia autoritaria, donde miraba yo en el portafolio el hombre, la mujer y los hijos. Venían como en escala. Y yo decía, en esa escala, yo vengo en la segunda escala, porque él está primero, porque él es el que tiene el poder ahorita. Yo me siento la que menos poder, y lo que yo transmitía en mis hijos, menos poder, porque todos estamos desde la segunda etapa mía hasta la última que estaba abajo de los hijos. Ahí estamos nosotros siempre abajo y él siempre arriba. En esta familia, al asignársele un valor diferenciado a sus miembros, se está ejerciendo violencia y también se está generando una baja autoestima. Las relaciones en esta familia son basadas en el poder y no en el amor. ¿Por qué en el poder? Porque esta persona tiene todo el poder dentro de esta familia y va a hacer cualquier cosa para permanecer en ese poder, incluyendo dar gritos, dar golpes, insultar, descalificar, comparar. Va a ser mucho comportamiento para él mantener el poder en la familia. El modelo de prevención de la violencia del CEPREV considera que la cultura patriarcal y las relaciones de poder, de género y generacionales se reproducen ante todo en la familia. El modelo autoritario de familia genera violencia, afecta el desarrollo de la autoestima y profundiza la pobreza. A través de talleres vivenciales, las personas toman conciencia de la relación que existe entre su historia de vida, que ha sido afectada por distintas formas de violencia y los mandatos de la cultura patriarcal. Con esto se logra comprender de mejor forma el impacto negativo que tienen los roles de género en el desarrollo de la autoestima. Lo primero, cuando ellas decían, el que ejerce poder, mi papá. Y todo, mi papá, eso lo vivo, y todo, o sea, es que como que obviamente agarren una, un libro, agarré un libro y comencé a leer y miré que es tu historia. Nosotros aportamos a un entendimiento mucho más profundo de cómo se estructuran relaciones familiares disfuncionales y cómo estas relaciones disfuncionales han sido validadas por el peso de los lazos afectivos y se van transmitiendo de generación en generación. De manera que esa es una propuesta novedosa porque apunta a ver de forma mucho más holística el tema de la violencia, no separar. Violencia hacia la niña es una cosa, violencia hacia la mujer otra cosa, violencia juvenil otra cosa. No, está todo relacionado. Y esa conexión, el CEPREV ha hecho mucho aporte en entender la conexión entre todas las formas de violencia y su raíz en la familia. La metodología del CEPREV se basa en la transformación de las relaciones autoritarias por relaciones democráticas, en espacios como la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones. Para ello, es fundamental educar en nuevas relaciones de género y fomentar el desarrollo de una masculinidad libre de violencia. Van a ser relaciones familiares democráticas, donde todos tengamos el mismo valor y podamos tener roles que sean democráticos y equitativos. Se va a eliminar la violencia de las relaciones familiares. Ibe se puso un saco aquí, en el hombro, donde teníamos las cargas, los miedos, y yo decía, esa carga es la que yo me siento, que es la que yo la estoy viviendo y la estoy sintiendo. Esa carga a veces nosotros por el miedo no rompemos ni dejamos, siempre la vivimos cargando. ¿Ve? Porque yo también cargaba eso y también a raíz de amargura porque mis padres me dejaron, me sentía sola. Y yo me sentía como ese saco ahí, con toda esa carga que no sabía cómo liberarme de ahí. Yo decía, es el momento de hacerlo, dejar esa carga, ver el blanco y seguir adelante, romper el silencio y cambiar mi vida para mí misma, para mis hijos y para mi futuro también. Como en la familia, nunca tenés el derecho a expresarte por lo autoritario que es el papá o la mamá. Vos no hablás, vos no opinás, eso te va encerrando. Y cuando llegas a hacerlo, como que te liberás. Y otras personas lo permiten, entonces decís, vos te sentís muy bien. Entonces es muy rico y gratificante llegar a pasar ese momento. Todo nuestro trabajo se basa en la profunda creencia en que las personas no actúan negativamente por su propia inspiración, sino que hay razones para que eso ocurra. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, esas razones tienen que ver con la historia de vida y la historia familiar. El desarrollo, el cambio, es una cadena de transmisión generacional de los comportamientos violentos, de las prácticas violentas y de las creencias de género, de las creencias relacionadas con la violencia. Eso cambia en la medida en que uno empieza a despertar, a tomar conciencia. Ok, mi padre, que yo creía que había hecho todo bien, no hizo todo bien, me hizo mucho daño, yo no me daba cuenta, pero ahora lo comprendo. Pero yo no voy a dejar de querer a mi padre o de amar su recuerdo, pero no voy a repetir sus errores. En la medida en que la persona comprende, en la medida que entiende qué le pasó, por qué le pasó, ok, mi padre me abandonó, pero no lo hizo porque era una mala persona, lo hizo porque a él también lo abandonaron, o lo hizo porque también le hicieron creer a él que era cosa de ser hombre, andar con un montón de mujeres, y embarazó a mi madre y me dejó a mí por esas creencias. Uno puede entender mejor comportamientos que causan una herida profunda y que uno no es capaz de perdonar tan fácilmente. Cuando empiezas a entender, eres capaz de perdonar, eres capaz de perdonarte por ese resentimiento hacia tu padre, hacia tus familiares que te hicieron daño, y vas creando un cambio y a través de ese perdón a ti mismo vas cortando esa cadena hacia... Ya no vas a actuar tan violentamente, tan ciegamente con tus propios hijos. Mi papá de embarazo no quería que yo fuera mujer, sino que yo fuera hombre. Y de ahí, del embarazo, sentí el rechazo. Y a través de ahí, pues yo sentía y lo que me pasaba actual con mi compañero, yo todo eso lo vine acumulando y comparando, que cuál era la diferencia, que qué era. Eso no tiene que ser así, porque ser mujer no quiere decir que valemos menos, y que el hombre vale más. Hay que tener confianza con sus padres, hay que tener confianza con su familia para poder, cuando tenga una dificultad, decirle, mire, esto y esto me está pasando. Y no quedarnos callados. Pues ahora mi vida ha cambiado bastante porque ha habido un cambio muy espectacular, diría, muy grande en mi hogar, en mi familia, porque lo que viví antes no lo estoy viviendo ahora. Ahora es tranquilidad, hay diálogo, hay en los quehaceres, todito compartimos, hasta mi esposo también, ahora él me ayuda, él me apoya en los quehaceres, a barrer, a cocinar, a lavar, hay veces, y entonces ahora trabajo. Mis hijos también hacen sus oficios, ellos colaboran, hasta la más chiquita, el más grande, todito pues los compartimos los oficios. Y es algo muy grande para mí, logro, porque ha cambiado mi vida, ya en vez de gritos, es diálogo, hablamos, conversamos, hay conversaciones, tanto como para mis hijos, como para mi esposo. Y entonces ya no hay esos golpes, ni esos gritos. Pues ahora ha cambiado bastante, bastante. Ser como soy ahora, o sea, me ha llevado a una conexión más allá con mis hijos. El hecho de que mi papá nunca hizo cosas conmigo, como el hecho de hablarme, de abrazarme, de darme un beso, de decirme a cada momento yo te quiero. Y que mis hijos hoy en día reciban eso de mí es algo muy, muy gratificante y muy, muy placentero, porque es recíproco. Lo más rico de tal vez de un día laboral, llegas a tu casa y ¡pa, pa! O sea, aquella felicidad, por muy cargado que vengas del trabajo, esa felicidad se transmite de ellos hacia vos. Y tal vez vos traes muchos problemas, porque nosotros los adultos cargamos con miles de problemas. Nosotros trabajamos con la raíz del problema, construimos relaciones familiares diferentes, cambiamos las mentalidades de género profundamente en hombres y en mujeres. No hemos caído en el juego de decir, ah, este es un problema que los hombres son los culpables y las mujeres somos las víctimas. No, aquí todos somos responsables de reproducir esta cultura. Y en realidad, tanto hombres como mujeres somos víctimas de la cultura patriarcal. Y entendiéndolo así, hemos ido logrando que cada vez más hombres se sumen a este tema. Hay altibajos en esto. O sea, en tu proceso de cambio va a haber muchos obstáculos. Tu misma comunidad, tu misma familia. Pero de hecho, las muchachas psicólogas están ahí en constante para que nosotros no decaigamos. Porque hay situaciones en las cuales a veces nos sentimos tan agobiados que queremos recurrir a lo más fácil. El modelo integral de prevención de la violencia es el éxito del CEPREV. El CEPREV atiende psicológicamente con talleres de capacitación, talleres de autoestima, talleres de conocimiento de las causas de la violencia, o sea, por qué él es violento. Trabaja también con la familia, atiende a toda la familia, incluso psicológicamente. Atiende también a la población de la comunidad, en tanto que se dan charlas, pero además atiende funcionarios y funcionarias de instituciones públicas. Ahí están las escuelas del MED, está la policía, en cada distrito hay policía. Entonces, esos funcionarios y funcionarias, maestros y maestras, policías mujeres, policías hombres, son atendidos también por el CEPREV a través de charlas para que conozcan, digamos, el modelo integral de prevención de la violencia. Los ámbitos de trabajo del CEPREV abarcan la familia, la comunidad, la escuela, las cárceles, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, e interviene en dos grandes áreas, la pacificación de las comunidades y la formación de multiplicadores. se han formado a 39.168 líderes comunitarios, padres de familia y exmiembros de pandillas, que ahora forman parte de una red de promotores que promueven una cultura de paz en sus comunidades. Los promotores se encargan de detectar los casos de violencia que ameritan atención, de apoyar la realización de los talleres en el CEPREV, se encargan de fomentar procesos de reconciliación entre los jóvenes, de darles charlas a los jóvenes, de intervenir en los casos de violencia intrafamiliar, de reportar situaciones, por ejemplo, un joven recayó en la violencia, entonces hay que darle una atención especial y comunican con las psicólogas para que las psicólogas den atención, de ayudarnos a hacer los mítines por la paz, contra las armas, contra las drogas en los barrios, hacer una cantidad de trabajo a nivel comunitario y realmente se han ido desarrollando mucho como personas. Enfrentan ellos muchas situaciones adversas muchas veces en los barrios porque son situaciones de inseguridad para ellos y trabajan con muchísima convicción. A lo largo de sus 16 años, el trabajo del CEPREV en las comunidades ha ido evolucionando. Hoy, los jóvenes que estaban en riesgo forman parte de dos movimientos que contribuyen a frenar la violencia: el Movimiento Jóvenes por la Paz y el Movimiento por la Vida y Seguridad de las Mujeres. Hoy soy un líder no negativo, hoy soy un líder positivo, el cual trabajo en pro de la prevención de la violencia en mi sector. Con mi cambio, vino el cambio de algunos de los muchachos. Podría decirte que tal vez unos 10, unos 8, pero de hecho hemos ido iniciando así y vamos creciendo, porque se va multiplicando. Mi cambio, el cambio de Manuel, el cambio de Guillermo, el cambio de muchos de los jóvenes que están en el sector, el cual otros muchachos que vienen creciendo, ya no vienen creciendo y viendo lo negativo de lo antes del barrio. Y eso nos hace que seamos más y se nos unan más a este trabajo y se multiplique más esto. Me siento con un autoestima súper alto, porque es un logro que lo que yo no me gustaba antes, pues lo he logrado y me siento bien orgullosa y también más orgullosa porque estoy apoyando a otras familias, a otros hogares que no pasen por lo que yo pasé y es un gran logro para mí y una experiencia muy, muy bonita. Como la meta final de los proyectos del CEPREV es la construcción de una cultura de paz. En este proceso se creó un movimiento de jóvenes por la paz. Entonces viene así, ¿verdad? Está la pandilla activa, se desactiva la pandilla, empieza la reinserción social en diferentes ámbitos, privado, público, sector formal, sector informal, retoman estudios. A nivel institucional, el CEPREV ha capacitado a 10.691 docentes, 1.500 policías y 4.139 funcionarios de gobierno y sociedad civil en Nicaragua, abarcando a 138 organizaciones en el país. A él desde pequeño le enseñaron a esta figura que está aquí a no tener sentimiento, a ser aquella persona sumisa. Nos dimos cuenta que había que también llegar a las políticas públicas y empezamos a trabajar muy fuertemente para formar a funcionarios del Estado, tanto en Nicaragua como en otros países de la región, a funcionarios de la sociedad civil, de las ONGs que trabajan en el tema, muchas veces a miembros de las iglesias, líderes de las iglesias. Hemos ido ampliando nuestro trabajo a todos los sectores con la idea de ir formando cada vez más multiplicadores que tengan poder de decisión en elaborar políticas públicas y contenidos de esas políticas públicas que tengan que ver con estos temas que nosotros estamos planteando. Buenos días a todos y todas. Pueden sentarse, por favor. La jueza Sandra Bermúdez ahora le puede brindar respuestas más integrales a los jóvenes que llegan al Juzgado Penal de Distrito de Adolescentes de Masaya. Aprendes a desconstruir conductas que realmente con una metodología tan amplia, tan sencilla, tan accesible sobre todo, el joven, cualquier persona estudiada o no, lo comprende. Yo te considero que tenía conductas machistas. Yo soy una mujer que he criado a mis hijas sola y era madre y padre. Entonces, en determinado momento tenía que tener conductas bien fuertes para imponer de alguna forma el orden en mi casa y todo. Pero de repente uno se analiza y ve, estoy siendo muy como la madre, el ejemplo que te pongo ahí, autoritaria. ¿Ya? Entonces, toda esa información... todo ese tipo de talleres te vienen ayudando al funcionario público a perfeccionar conductas personales. El papá lo lleve a hacerse. La metodología del CEPREV también está teniendo un impacto positivo en otros países de la región centroamericana y generando cada vez más interés en la construcción de una nueva masculinidad. El CEPREV ha capacitado a 800 funcionarios públicos y de la sociedad civil en Guatemala, El Salvador y Honduras, abarcando a 125 organizaciones en la región centroamericana. El CEPREV coordina proyectos regionales que incluyen a 5 organizaciones socias, gubernamentales y no gubernamentales. Nosotros como Policía Nacional Civil terminamos siendo una institución como demasiado dura. Y cuando de repente nosotros llegamos a un taller y vemos el tema de masculinidad y empezamos a poder expresar nuestros sentimientos, nuestro cariño, ver a una persona, a otro hombre y poder abrazarle y decirle yo te quiero mucho, entonces eso rompe las barreras y es muy importante porque eso hace una mayor hermandad en la misma institución y a la vez en nuestra vida particular. Un comportamiento mío no me va a afectar a mí. A veces nosotros estamos confundiendo lo que realmente nosotros somos. Lo confundimos con lo que nosotros hacemos. Y el ser es único. Yo me he dado cuenta de que los compañeros, al igual que mi persona, hemos sanado muchas heridas. Nosotros tenemos como un poco de más sustento moral para poder explicar y decir qué es, cómo afecta el machismo a los hombres, cómo el aspecto de la masculinidad se ha venido degenerando hasta llegar a dañarnos a nosotros mismos. Entonces, como policía, nosotros venimos y podemos aplicar la metodología con mayor propiedad y solvencia moral, de que yo sé que le voy a llegar a hablar a alguien del amor al prójimo, del amor a un compañero mío, porque yo lo practico. La verdad, vivimos una cultura machista en la que nosotros, pues como hombres, nos gusta más que todo darnos a conocer como la persona fuerte. Algo poco nos gusta revelar los sentimientos, algo poco nos gusta darnos a conocer el yo interior, aquella persona que tiene sentimientos, aquella persona que tiene problemas. En el trabajo nosotros nos dedicamos prácticamente a resolver los problemas de los demás o a tratar de ayudarle a resolverlos, pero nos evitamos de resolver los problemas de nosotros y los vamos reprimiendo. Entonces es una manera, un punto de vista muy realista el que toma CEPREV, en el que hace ver la persona que es una persona primero y tiene que comprenderse para poder ayudar a los demás. La metodología también está siendo incorporada al currículum de la carrera de Servicio Social de la Universidad de El Salvador. Aquí vamos a salir profesionales que no solo vamos a ir a hablar prácticamente del diente al labio, como dicen, ¿verdad? Sino que somos profesionales todos y todas que hemos experimentado esto y que podemos decirle a la gente, sí puedes cambiar. Nos pasa que, como decía... El enfoque de CEPREV es válido para El Salvador, para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua, para todos los países de Latinoamérica, porque prácticamente vivimos en una misma cultura. El machismo, los problemas de género, el racismo, todo eso está impregnado en nuestra cultura. El enfoque del CEPREV de masculinidad creo que es un enfoque que no va solamente a lo que nosotros tradicionalmente hemos considerado, es un enfoque que viene del machismo desde el hombre, sino también desde la mujer. El tratar los dos sectores, creo que es un enfoque que va a penetrar. El manual da unas orientaciones como muy apropiadas, no solamente para trabajarlas a nivel de la gente adulta, también a empezar a trabajarlo desde los niños y las niñas. Se habla mucho de feminismo, pero poco de masculinidad y del machismo. Y creo que, como dice el manual, el machismo también afecta a las mujeres y a los hombres, no solo a las mujeres. Entonces, el valor que le doy de manera personal es de mucha importancia, esencial, y de que es necesario que se imparta más sobre masculinidad. La violencia que recibe la familia, ¿dónde la va a descargar? En Centroamérica hay un gran interés y demanda por solucionar los problemas de la violencia de la región. A esa voluntad de la población de encontrar salida hay que proporcionarle métodos, mecanismos e instrumentos didácticos para que sea más fácil de ejecutar. El CEPREV está jugando un papel importante en ese camino. Ahora Israel Galeano, como era antes, es algo muy distinto, porque ya no hay grupos juveniles. Uno ya son jóvenes de logros que han logrado formar su familia, trabajan para su familia, se retiraron los grupos juveniles. Hay muchos de mis compañeros que hoy en día me dicen, estamos sentados en una banca y me dicen, mirá loco, qué rico es sentirse así, montarte a una ruta, hermano, y mirás al traido, pero, la gran puta, si yo le hago mate, si vos puta me va a hacer mate, mejor no le digo nada. ¿Y qué pasó? Porque así fue la semana antepasada, me dice Manuel, un chavalo que juega fútbol, chavalo andaba metido en las broncas de un. Me dice, oye Winnie, fíjate que me encontré el hijo de la madre de Bosa, de no sé quién de los cholos. Y los madres me sacaron un chuzo. ¿Y qué hiciste vos? Le digo, madre, vos sabés que nosotros estamos en cambio y ya no quiero nada de bronca. Pues lo que hice fue bajarme del bus. Perfecto, hermano. Me lo estás contando, estás sanito. Pero si vos hubieras actuado de una forma machista, le digo yo, que lo hubieras querido enfrentar, estuvieras puñaleado. Sí. Y fíjate que antier me los volví a encontrar y ya no me dijeron nada. Entonces ya viste, le digo, tu actitud no demostró que ni eras valiente ni que eras, sino que demostraste una actitud de una persona que piensa con madurez y esto y lo otro, le digo. Entonces, sí, loco, qué bien se siente, me dice. Y eso te hace que te animes más, porque te caen momentos que tal vez vos andas mal, que decís, mi trabajo, ¿dónde está? Mi trabajo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en esos momentos, los muchachos te ayudan a seguir en tu trabajo y a esforzarte más. Lo principal es que no es tan difícil cambiar la violencia. La gente cree que esto es imposible. ¿Cambiar el machismo? No, esto es dificilísimo. Y yo realmente mi práctica y la de mi equipo, todas coincidimos en que si bien no es una tarea fácil, tampoco es una tarea tan difícil como se nos ha planteado. Si hay más instituciones y organizaciones que asuman este desafío, que utilicen esta metodología que es probadamente efectiva porque apunta a aspectos centrales de la violencia, yo pienso que podemos ir avanzando mucho más rápido como sociedad y también, no solo en Nicaragua, sino en la región y eventualmente en otras partes, para mejorar nuestra situación de vida, no solo para bajar la tasa de delitos, sino para vivir más en paz, más felices, más armoniosamente en la familia, en la comunidad, en las escuelas, para enfrentar también la pobreza, porque todo esto tiene que ver con la pobreza. Yo soy de barrio, del lugar donde nací, en mi tierra respetado, y así fue que yo crecí, corriendo descalzo y vivir la sinfonía de la guerra en mi barrio y la muerte cada día. Somos tres y Max con mucha filosofía y la gente quiere que cantemos día a día con el combo activado sin mucha hipocresía. Esto es real, no creas que fantasía, estamos listos para la batalla, el combo se juntó. FRMUS es la mejor combinación. género urbano somos la presión y dale fuerte. Sumo tu motivación, ya le sabes que tiene el tempo. Los nuevos elementos llegaron en acción, yao, yao. Quiero que lo bailen a ritmo cachocante para que esa chamaca lo comience a menear. El nuevo estilo urbano para improvisar, rayando la plena te viene a enamorar. Guay guay si tú quieres tirar, guay guay si tú quieres poner. El estilo es para ponerte a menear. Yo soy un novato que viene con el talento, traigo también ritmo y también el movimiento. Ya mi Nicaragua vengo a representar. Llegó el talento que la pone a menear. Ya está descendida, pero tengo advertido, el que descontrola nuevamente ha nacido, pues viene con el poder. La chica linda para ponerla, vamos a ver y qué pasa con esa nena, no se puede contener. En la pista de baile lo bailamos, pero el comic flow, el talento Nica ya pegó, para que la radio escuche mi voz. Tú sabes, yo hice de la plena. Yo estaba de barrio Carlos Núñez junto al CEPREV 10.